Bueno, esto surgió el año 73. Fue justamente cuando fue el golpe de Estado en Chile. Había mucho toque de queda, la gente no podía salir de sus casas. Yo antiguamente hacía repujado en cobre. Y después se me ocurrió de unir las dos cosas, repujado y perforado. Entonces de ahí nació, digamos, esta mezcla de artesanía que yo le llamo arte mixto de perforado y repujado. Esto empezó más o menos como el año 85, que empezamos ya de lleno a dedicarlo a la artesanía. Era como una terapia para nosotros, ¿verdad? Y bueno, esa forma de estar nosotros produciendo trabajos y tenerlos todos en la casa, y la gente siempre le gustó mucho. Y nos empezaron a invitar a exposiciones y a ferias. Y mi señora me ayudó mucho en buscar exposición, en buscar ferias de artesanía y todo. Entonces eso fue lo que decidió al final y motivarme de seguir de lleno en esto. El cobre lo traemos de Chile, llamamos a la familia de Ricardo y ellos siempre están consiguiendo cobre, a ver cómo hacen para conseguir, pero siempre lo traen. Nosotros lo traíamos directamente de Chile, en cambio ahora la familia de Ricardo tiene que conseguirlo, esperar que llegue de México, de Brasil, para poder conseguirlo. Ahora, hace poco, conseguimos un poco de cobre, pero teníamos un año de andar detrás de ese cobre. Rótulos de cafetería de la Universidad Latina, las lámparas de mesa y las lámparas de pared, mesas, o sea, casi el cobre se presta para hacer un montón, pero eso ya es más como para la gente que lo pide, ¿verdad? Le hicimos punta a un clavo, el cobre, bueno, la madera, papel reciclado, pinturas. Y bueno, la sierra, que nosotros hacemos todo, absolutamente todo. Yo una vez que ya corto, digamos, el patrón o la figura que voy a hacer, tengo que quemarla. Eso es para que el cobre quede más blando a la hora de perforarlo. Ya una vez quemado, yo lo dibujo encima y lo empiezo a perforar y hacer la figura que me piden o la figura que yo quisiera hacer. Los trabajos que él hace como que reflejan mucho todo lo que pasaron en Chile en esa época. Generalmente yo antes hacía cosas mías, dibujos que yo realizaba y después lo llevaba al cobre. Pero me di cuenta que después había cosas más bonitas y me dediqué a hacer reproducciones, como por ejemplo, que te decía yo, de Picasso, Guayasamín, tengo una de Dalí y Escher, que es el preferido mío. Bueno, la gente pide cosas que uno ni se imagina y tengo que complacerlas. Cosas de la fauna y flora de Costa Rica, que es lo que más me pide la gente, en realidad, colibrí, orquídea, y animales que la gente se siente identificado con una tortuga, por decirte, un delfín, etc. El proceso de venta era generalmente las ferias de artesanía porque eran buenas. La forma en que un artesano puede vender y exponer y dar a conocer son las ferias, ¿verdad? Las exposiciones. Y no está esta crisis que hay ahora. Ahora se le han cerrado los espacios a los artesanos. Ya no hay mucha difusión de la artesanía. Y ese es un problema que tiene uno, porque si uno vive de la artesanía, está limitado en ese campo. Entonces ahora mi señora y yo lo hemos dedicado más a difundir lo que nosotros hacemos a hoteles o a gente conocida o
algunas cafeterías nuevas que hay ahora que hacen exposiciones y también se trata de la gente que tiene esas cosas de difundir a los artistas de Costa Rica. Yo tengo hartas cosas, harto cosas en la mente para hacer en coro, porque en realidad la gama es muy grande que tú puedes abarcar, ¿entiendes? Pero se necesita un equipo. O sea, yo me he dado cuenta de que para mí es muy pesado hacerlo todo. Cortar la madera, tener la madera, cortarlo, el cartón. Y aunque sean cosas chiquititas, pero te toma tu tiempo. O sea, a mí me gustaría hacer un, digamos, por decirte algo, una réplica del de Picasso, el Guernica, pero una réplica exacta casi, lo más exacto posible, porque es un cuadro grande, mide como 75, como por 7, algo así de largo. Pero esa es una idea que me gustaría a mí llevarla ya a la realidad. Se pueden hacer cosas grandes y bonitas, sí. Sí. Y lo otro es vender la idea o llevarla a gente para rehabilitarse, puede ser a... Hay tanta gente que necesita trabajar y exteriorizar todo lo que, bueno, lo que sabe y lo que tiene adentro. Y a lo mejor se podría hacer una labor social también con gente que tiene problemas de droga, gente que no tiene problemas en la cárcel, que no tiene todo, está todo el día desocupada. A lo mejor se hace un proyecto con esa gente, por decirte algo, y se hace una cosa enorme. Imagínate toda esa gente trabajando, sería fabuloso.